Y nos vamos desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Trujillo con nuestro compañero Alonso Hernández. Él tiene información en el ámbito educativo. Está con estudiantes técnicos universitarios. A ver, adelante, estimado Alonso, ¿cuál es la información a esta hora de la tarde de Trujillo? Te escuchamos. Por el pase, efectivamente, nos lanzamos en vivo desde la provincia de Trujillo. Yo me encuentro acompañado de tres jóvenes quienes son los impulsadores, creadores de un proyecto que busca generar pues un descongestionamiento de las citas médicas de los hospitales y las clínicas de nuestro país. Estamos en compañía de Rommel Hurtado, él es uno de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de diseño y desarrollo de software, quien nos va a dar más detalles acerca de esta iniciativa. Bienvenido Sol TV, coméntenos cómo nació este proyecto de generar citas pues a una velocidad mucho mayor. Claro, el proyecto, gracias por el pase. El proyecto nació porque en nuestro país, como se podrán haber dado cuenta, es muy escaso la eficacia del sistema de salud, ya sean públicos o privados. El sistema, como puede haberse dado cuenta, resuelve esa problemática en específico. Uno, desde la comodidad de su hogar, puede crear una cita médica para cualquier especialidad, para cualquier doctor, en un horario en el cual uno va a poder generar la cita y podrá generarla, obviamente, y en esa fecha podrá darle los horarios que tiene ese doctor en específico y podrá tener un historial de todas las citas que ha tenido y que en un futuro se generará el usuario. Podrá también tener un historial de todas sus recetas que haya tenido en cada cita. Para tener un control, ¿no? También de qué medicamentos está tomando, ¿no? También un historial clínico también usted Exactamente, mencionaba. un historial clínico. Claro que toda esa parte del historial clínico lo ve en la parte de roles del administrador de la aplicación de esa clínica a la que se le integre el sistema. El administrador podrá crear doctores, podrá crear enfermeras o enfermeros, podrá crearle horarios a esos doctores, podrá manipular la aplicación como tal, haciendo, por ejemplo, que la aplicación, si un doctor ya no trabaja ahí, se elimine automáticamente de la aplicación en todos los usuarios. Porque ustedes son estudiantes de cuarto ciclo, pero esta idea nació ya hace mucho tiempo atrás. Coméntanos cómo fue. Claro, la idea en general nació en segundo ciclo. Claro que fue pues un proyecto que no vio la luz porque pues recién ingresábamos a la carrera. Recién teníamos 4 meses de haber terminado el primer ciclo. Esta aplicación, como pueden ver, ya está desarrollada en cuarto ciclo. Es intuitiva, es agradable a la vista, puedes filtrar, puedes hacer todo botón que usted ve en la aplicación funciona. Ya está terminado 100%. Ahora lo que falta es que las clínicas, los hospitales lo puedan adoptar, ¿verdad? A su sistema de salud para poder generar la cita. Claro, ese sería el último paso en concreto. Como dijo usted, que las clínicas, hospitales lo integren y se pueda dar una mayor agilidad en el registro de una cita. Correcto, esta es la información, Joel Quesada, que tenemos desde la provincia de Trujillo. Exactamente, estamos en los interiores de TecSUB. Esta es la información que tenemos. Vamos contigo a Lima, somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muy bien, muchísimas gracias Alonso Hernández por este reporte en vivo desde la ciudad de Trujillo, ¿no? Así descentralizamos la información y hemos querido terminar, ¿no? Con esta noticia positiva, ¿no? Que los estudiantes estén, digamos, ya elaborando proyectos en tecnología, ¿no? Proponiendo y, bueno, demostrando sus capacidades. Es importante también escuchar y darle la palabra a los estudiantes del país, ¿no? Espero, ojalá, más noticias así de este tipo, ¿no? Que involucren a los jóvenes, a los jóvenes.